Con el objetivo de concientizar a la población ante situaciones de desastres naturales, el destacamento militar número 5 con sede en Cojutepeque realizó un ejercicio de simulacro de deslave de tierra ocasionado por fuertes lluvias torrenciales, realizado en el Cantón San Andrés, municipio de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán. Durante el simulacro participó un oficial superior, 4 subalternos, un suboficial y 25 de tropa, quienes antes de iniciar la actividad capacitaron a todos los coordinadores de las instituciones participantes en técnicas y métodos para levantar y evacuar a un lesionado, improvisación de camillas y desarrollo de actuaciones preventivas como control de hemorragias y movilización de fracturas, entre otras. Esta población ya queda educada y con conocimiento para que ellos sean los primeros en prestarles los auxilios y poder apoyar a su misma población. El simulacro inició con alerta amarilla por torrenciales lluvias en este sector y posteriormente se activó la Comisión Municipal contra Desastres, quienes informaron a los equipos coordinados a iniciar las evacuaciones de las personas afectadas de las zonas de desastre. Inicialmente se comunicó que personas que huían del lugar fueron atropelladas en la carretera. Se reportó otras personas lesionadas por deslaves en el Cantón San Andrés, donde personal militar asistió con técnicas de rescate y primeros auxilios. Posteriormente, se realizó el traslado en camillas a las personas evacuadas hacia el albergue temporal ubicado en Cantón San Andrés y las personas en condiciones graves fueron desplazadas en camilla hacia la zona de atención médica. Asimismo, los alumnos del Centro Escolar Cantón San Antonio participaron con su propio simulacro de evacuación, donde pusieron en práctica las indicaciones que les brindaron los responsables. ¿Cuál fue el objetivo de este ejercicio? Medir la capacidad de respuesta que tienen todas las instituciones en el municipio. Ver cómo se coordina con la Comisión Municipal, el rol del DM5, el rol de la PNC, de la Municipalidad de Protección Civil y otras instituciones locales. La actividad se realizó en tres fases, en coordinación con el personal de la Alcaldía Municipal de Monte San Juan, Protección Civil, Policía Nacional Civil, Ministerio de Salud, entre otras. La Fuerza Armada de El Salvador, una vez más, brinda su incondicional apoyo a los ciudadanos a fin de que actúen de forma proactiva y estén preparados para reducir el impacto ante diferentes tipos de desastres naturales.